Saludos a toda la gente del universo, soy el poderosísimo Broly desde aquí, sean bienvenidos. El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo un nuevo tutorial de cómo hacer una aura de Ultra Instinto más o menos similar a esta. Esta es una nueva versión que estuve investigando y pude lograr hacer esta nueva versión, que según me han dicho es mejor que la anterior. Así que pues nada, voy a enseñar a hacerlo. En esta ocasión va a ser más fácil, diría yo. Se me hace a mí más fácil este método, no sé por qué. Pero bueno, empecemos con el tutorial. Vamos a agarrar nuestra herramienta de esta cosa que usamos la otra vez. La ponemos de un tamaño considerable. Yo creo que 400 está bien. Les recomiendo hacer una capa abajo de color negro, esta vez de negro. No me pregunten por qué. Y ahora hacemos otra nueva capa. Y en esa es la que vamos a poner el color azul. Y vamos a hacer lo mismo que la otra vez, ¿no? Como que grafitear. Una vez hecho esto, ya he terminado de hacer este color. No vamos a crear una nueva capa. Vamos a cambiar a un color azul turquesa. Vamos a agarrar un pincel más pequeño. Como de... vaya por Dios. Como de 150. En esta ocasión, claro, ya depende de su imagen. El flujo y la opacidad en los dos casos los dejamos igual en 100, todo a 100. Y pues vamos a repetir el procedimiento que con el que hicimos con el azul rey, ¿no? Una vez hecho esto, vamos a agarrar la herramienta del dedito este, que está por defecto, viene en herramienta desenfocar. Pero le damos clic derecho y agarramos la herramienta dedo. La agarramos de un tamaño pues grande, por así decirlo. A ver, depende de cada quien, claro, es intercalar. Con la intensidad, pues yo creo que un 65 estaría más que perfecto. Y pues vamos a hacerle como que un efecto de fuego, ¿no? Algo así como si fueran flamas. Miren, así como lo voy a hacer ahorita. Así que quede como que efecto flama. Vamos a ir levantando haciendo un zigzag. Una vez haciendo esto, pues ahora vamos a agarrar el color blanco, o quizás tal vez un color un poco más grisáceo, por así decirlo. Agarramos la misma herramienta del pincel, la dureza al mismo nivel y la opacidad también y al flujo. Nada más que hacemos la herramienta un poco más pequeña y vamos a ir dando detalles en las zonas estas de aquí. Vamos a ir coloreando aquí como poquito nada más, no vamos a contornear todo el personaje, nada más un poquito. Punteamos hacia lo random y después volvemos a agarrar la herramienta del dedito, la hacemos más pequeña y pues volvemos a dar un toque como si se estuviera combinando con el fuego, ¿no? Con el aura de color azul que acabamos de hacer. Una vez haciendo esto, vamos a crear una nueva capa. Le vamos a dar a la tecla Alt y le vamos a dar clic aquí en esta pequeña franjita, ¿no? En este límite, y vamos a agarrar de nuevo la herramienta del pincel. Con el flujo lo vamos a bajar como a 45, lo vamos a dejar
agarramos un color azul oscuro y agarramos el pincel un poco más grande y vamos a ir contorneando lo que sería el personaje, ¿no? Después vamos a poner esta capa en aclarar y como ven pues le da un toque así de Ultra Instinto Pro. Y vamos a bajar otra vez el flujo un poco más y vamos a volver a darle al un poquito de... a lo que no coloreamos básicamente para que no se vea como que está fuera de la imagen o algo así. Y miren cómo se ve con y sin el efecto. También lo puedes poner de otro color. Puedes ponerlo por ejemplo de color morado. Después de hacer esto pues vamos a hacer las bolitas como les enseñé en el tutorial anterior. Yo les pongo nombre para no confundirme. Vamos a agarrar un tamaño, yo agarro de 15, dureza al máximo, flujo al máximo, color blanco. Vamos a acercar esto aquí y vamos a hacer los puntitos y voy de 3 en 3, del 15 paso al 12 y a mí no me gusta hacerlas todas derechas, a mí me gusta hacerlas como que tengan una curvea, como que estén curveados, ¿no? Después vamos a agarrar esta herramienta de selección, seleccionamos las bolitas, luego agarramos esta herramienta de movimiento, la primerita herramienta mover, le damos clic y pues ya quedan seleccionadas nuestras bolitas. Si no les gusta qué tamaño quedó, pues le dan a control T para modificarlo y pues lo hacen más grande a su gusto. Vamos a ver, yo lo voy a dejar... yo las voy a dejar de este tamañito y ahora presionando la tecla Alt y damos clic a los puntitos estos y se duplica el las bolitas, ¿no? Ya no sé ni qué a cómo hablar, ¿sabes? Qué raro, ¿eh? Damos Alt y cliqueamos y pues se van como que duplicando y ahí las vamos poniendo en el personaje donde nosotros querramos. Después lo que hago para cuando llego a esta parte, a esta de acá, presiono control T de nuevo y muevo esto para acá. Quizá haya algún otro método de verlas, pero yo uso ese. Y pues vuelvo a dar Alt y clic y sigo cliqueando. Le pongo las bolitas que yo quiera, tantas como se me antoje. Y pues ya está, una vez hecho esto, agarramos otra vez la herramienta de selección, clic derecho y deseleccionamos para que no haya ningún problema. Después agarramos esta cosa de acá, de la FX, que son las opciones de fusión, y le damos a resplandor exterior. Y luego agarramos un color así como morado o rosado, para darle un efecto a las bolitas estas. Yo voy a hacerles, a ver, brillosas. Así las voy a dejar yo. Y ahora hacemos una nueva capa. Yo le voy a poner el nombre de fuego, que es lo último casi que nos hace falta. Agarramos la herramienta pincel, bajamos hasta pues a un poquito abajo, agarramos la 14, le damos el tamaño que queramos. Yo creo que le voy a dejar 125. Y ahora flujo al 100, opacidad al 100, todo bien. Vamos a dar clic aquí, bueno aquí no específicamente, pero vamos a darle clic a la imagen y se van dejando como unos brillitos. Vamos a hacer esto por toda la imagen. Y después de hacer esto vamos a agarrar la herramienta del dedo de nuevo y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el aura, darle un toque así como si se estuviera moviendo en fuego.
Terminando esto, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. A esta parte, resplandor exterior. Agarramos el color rosado. Y pues la opacidad yo siempre se la dejo a 100. El tamaño lo hago más grande. El rango, pues yo creo que se lo dejaría igual. Y ya está. Ya tendríamos básicamente lista nuestra imagen de Ultra Instinto. Estaría lista. Así quedaría el resultado. Podemos hacerle una última cosa, que sería lo que hicimos en el video pasado. Agarrar esta cosita de espacio. Bueno, de la galaxia más bien. Agarramos y la ponemos en toda la pantalla. Le cambiamos a sobreexponer color. O pues por ahí vamos investigando el que nos guste. Yo le voy a dejar sobreexponer color. Y vamos a darle clic a todas las capas con control sostenido para que se seleccionen todas las capas, menos esta negra. Le vamos a dar clic derecho y convertir en objeto inteligente para que se haga como si ya estuviera nuestra imagen lista. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser darle el botón Alt otra vez y cerquitas aquí en esta franjita darle clic para que se seleccione nada más en el personaje. Y ahora como el Goku quedó muy brillante, vamos a agarrar la herramienta borrador. Vamos a bajar el flujo, el tamaño también. Y vamos a borrar un poco lo que nos haya quedado muy brilloso. Vamos a ir borrando, como ven se quita ya el brillo excesivo. Y pues vamos borrando lo que nosotros querramos. Y pues así terminaríamos de hacer nuestra imagen de Ultra Instinto. Es un procedimiento más rápido, diría yo, más fácil para los nuevos que están iniciando en el Photoshop. El resultado es bastante bueno. Como ven, pues aquí está la comparativa de sin poner la imagen de la galaxia o poniéndole la imagen. Yo no sé ustedes, pero se ve igual de bien para mí. Se ven bastante bien con y sin. Ahora ya podrías borrar esta capa negra que hicimos aquí y ya estaría lista tu imagen. Ya podrías darle archivo, guardar como, y le pondrías el nombre que quieras, el formato que quieras. Voy a ponerle Goku 2. Enter, ok, se guarda. Y listo, eso sería el tutorial, ¿sabes? Ya terminamos. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.